creo que son los discos más reales que hemos hecho en la vida. Como una foto sin filtros, así es como una foto súper cruda. Y medio que era eso, o sea, como que cayó la pandemia y fue como que, wow, en serio, puede que el mundo se acabe. En esta época tan loca, tenemos que hacer un disco súper loco. No quiero dejar nada por fuera, así. Entonces, por eso creo que también es un disco tan grande, así. O dos discos tan grandes. Uno, dos, tres, ya no sé. Creo que ahorita cada uno como que tiene... Cada uno se desenvuelve más en las cosas que hace, o sea, ya no es como que el Techo solo toque el bajo, yo solo toque la guitarra, el Jim solo toque la batería, el Jim tiene su pad, el Techo toque también su sintetizador, entonces es un show full más, o sea, los discos dan como para que sea un show más, no quiero decir chévere, pero ajá, más chévere. En parte como que la exploración, un montón de estilos, diferentes estilos, también ver como el crecimiento musical, o sea, la madurez de la banda, así es como, ya no es mucho de hacerlo a lo seguro, así como, esto va de ley a pegar, sino que es como, hagamos algo que nunca hemos hecho. Para mí igual fue como salir de mi zona de confort totalmente. Yo soy baterista, pero, no sé, hacer como beats en la compu, cosas así, es como, sí te mueve un poquito la cabeza, eso es también. O sea, me gusta la música que estamos tocando ahora y es lindo compartirlo con gente, finalmente, o sea, como que ya físicamente, digamos. Una de las cosas que tengo presente ahora es como la acogida de la gente, o sea, todo lo que el recibimiento que ha tenido la gente de partir de esta música, o sea, eso es lo más especial, así como conectó con la gente y como ellos nos devuelven con tantas cosas lindas, cantando, viniendo a nuestros shows. A las 6:30. Pero dile que no me tengo clases. Dile, dile al profe que no me doy. No, soy el profe. Ven. Volver a tocar con gente, yo ya me había olvidado un poco de cómo se sentía. Igual los shows virtuales, probar eso estuvo bacán al principio, pero no se compara como con tocar con gente. Ajá, tocar los nuevos discos igual es súper, súper chévere. Dale. Somos artistas de aquí de Quito y pues vamos a tocar un poco de nuestra música. Vamos a hacer una mezcla de géneros muy interesante. Es una oportunidad full especial y sobre todo ver como que la reacción de la gente a lo que nosotros creamos en un cuarto a pasarlo acá. Es algo full increíble y full del puta. Sobre todo lo disfrutan de nosotros un montón. Y cerrarles su última gira es impresionante para nosotros y muy inspirador. Vamos a leer las cartas que nos lanzaron. Oli, yo puse la impresora para las copias. Mira, nos dibujaron. Al Techo le hicieron. Guapazo. Ayer fue increíble. Nos lanzaron unos aviones. Cuando tocamos avión, la lluvia de aviones. Esto todo el tiempo sorprende. Nos dan cosas full lindas. Todo el tiempo. Me regalaron este arete. Este de aquí. Es hermoso.
me regalaron este collar. Solo no, nos quieren tanto, la gente solo ha mostrado tanto su cariño, es hermoso. A ver, cuando se viene la gente. ¿Cómo te llamas? Yo soy G-A-E-L. ¿Qué? Token Needy. Token Needy. Le deberíamos sacar. Sí. Chao. Gracias. Pues así es un sentimiento súper abrumador. O sea, ver gente. Una cosa bien loca. Sí. Si paga todo el esfuerzo que fue hacer la mesa música. Porque llego a mi vida. Hola. ¿Cómo estás? Te traje un regalo. Espero que te guste. Está un poquito viejito porque es de mis abuelos. Oye, este es densote. Este es el primer disco de Polibio Mayorga. Sí. ¡Wow! Ver cómo otras personas sienten ese disco, cómo sienten las canciones, por fin nosotros poder sentir, como dar toda la energía, porque bacán los conciertos virtuales, sí están bien, pero no hay nada como esto, así no hay nada como eso, ni nada como poder sentir en serio la energía de que quieres dar, así como poder moverte en serio y ver que hay gente moviéndose también contigo. Sí, ya está casi todo el mundo. Que cagaste, es porque en Francia, yo creo. No sé, pero no tengo voz. A ver. Si hay gentecita, va a estar chévere, de ley va a estar lindo. Estoy un poco nervioso, poquitico. Sí, es curioso, así es como que Instagram en físico. Estamos ready para la llegada. Vamos, fuimos viejos, ¿Qué toca esta banda? Es que todas las fechas han sido tan especiales y tan lindas y como que de encontrarnos con... Es como encontrarse con amigos y darnos abrazos, así a pesar de que no nos toquemos, es como sentir una cosa así como darnos un buen abrazo que todo el mundo necesitaba. La gente sabe full temas, en todas las fechas ha habido un montón de gente que solo corea los temas. Nada, es súper satisfactorio como poder estar ahí y compartir, o sea, como que la música es una cosa de compartir y disfrutar con ellos también. Hay gente súper cerca de nosotros y todos cantaron las canciones, es hermoso eso. Cuando estamos disfrutando nosotros creo que también disfruta la gente y es bacán. Ahí dijo mamá, Melissa te amo, hazle caso, te amo. Es que recién ahorita puedo verla realmente, porque veo números. Puede tener muchas reproducciones y no significa mucho. Hasta que veo gente y veo gente que la canta y hace cosas con eso. Como que interpretan, hacen suyas las canciones también. Y eso me encanta. Si mi destino en verdad está escrito en las olas del mar. Creo que lo que más tengo presente ahora, creo que me han dado muchas, muchas cosas. El cariño de la gente y el compartir también con amigos de banda, todas las anécdotas. En realidad estoy demasiado conmovido. Estoy full agradecido con la vida, así como que tengo todo. Tengo todo. Y es hermoso. Yo el último concierto de La Boom fui ya hace unos 3 años, si no es más. No se daba la oportunidad de ver, luego justo cayó pandemia y es como que ese tiempo se tiró un año más. Ya hace full años ya cuando estábamos en el colegio y ahorita ya mismo acabamos la universidad. Literal, no paras, que yo ya lo sé, que le hiciste a mi cuerpo, me tiemblan las venas.
7 meses de 2016. Sí, la última vez creo que fue en 2019. Entonces volver a tener esta experiencia fue súper chévere, la verdad. Fue genial. Es mi vida entera. No sé, una familia. Así. Ah, espero que siga haciendo eso por mucho tiempo. Y poder seguir haciendo esto, poder seguir compartiendo con la gente, disfrutando. Mis amigos, es full mis amigos, mi familia, no de sangre, como muchas posibilidades. Ajá, yo nos deseo lo mejor siempre, así como creo que vienen cosas bonitas. Últimamente he estado dándome cuenta de que para mí Lola Boom es un sueño y un trabajo. Y esas son dos cosas que no siempre se mezclan tanto. Para mí es una relación que hemos ido construyendo con altos y bajos, peleas, no peleas. Es justo ver cómo vamos pasando desafíos juntos. O sea, nos queremos tanto y tan genuinamente. Y pasamos abrazados, como que es gente que quiero mucho. Es como que te pregunte, no sé, ¿qué son tus sueños? ¿Qué es la vida? ¿Qué es tu familia? ¿Qué son tus amigos? Todo lo que te hace reír y llorar al mismo tiempo. Una canción que has escuchado mil veces. La canción es la siguiente. Como en todas las ciudades, muy, muy chévere, muy acogedor. El público es todo en los conciertos. Cansado, pero feliz, muy feliz. Maldito y brutal. Esas son las únicas palabras que tengo para decir. Gracias por venir, gracias por comprar la entrada, por escuchar. Nosotros solo estamos ahí, por ustedes. No sé, creo que la noche tiene una cosa especial, como que te cohíbe la luz, pero de repente como que cuando se levantaron esas dos chicas así como en el hombro de otras personas, igual estaba todo el sindicato, bueno no todo, pero bastante del sindicato del Buen Fin, y eso siempre es especial. Pensando ya en lo siguiente, pensando en lo próximo, en el próximo año, para cosas nuevas. Amor, o sea, todo, así, no sé cómo. Ahorita creo que todo, estoy pensando en tantas cosas que no puedo definirle en una sola palabra. Queremos cool, les amamos y que sigan siempre. Tienen apoyo, sí. Son unos del putas, los admiramos un montón. Los amamos demasiado, tienen una música demasiado buena y aparte un show demasiado reñido. Tienen mucho talento. Sí, sí. Son geniales, eso, ¿verdad? Oh, my goodness.